Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte de las pruebas de estrés de la BREM. En esta ocasión vamos a ver situaciones de búsqueda, rescate y algunos nuevos casos en los cuales todos los participantes tienen que hacer sus acciones. Pero es importante mencionar que tenemos que agregar algunos factores extra. El hambre, el cansancio, la dificultad de los casos y el frío que poco a poco va en aumento. Recordemos que el objetivo principal de esto es estresar a estos participantes y llevarlos al límite. En esta situación estamos observando una explosión y una paciente que tuvo algunas quemaduras graves. El entorno está bastante alterado, así es que va a ser difícil que ellos lleven a cabo sus acciones. Y además de eso, vamos a ver que también son sometidos a procedimientos, los cuales ya aprendieron previamente, pero que a pesar de que están siendo controlados por todos los supervisores, deben realizarse bajo una situación estresante y vamos a observar que claramente es muy real lo que ellos sienten. Ay, ¿por qué en este momento? Se recomienda descarga, cargando. Rápido, 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 Antonio, rápido, ahí estás. 1, 2, 3, sigue. Ahí, ahí, cuatro, ahí, eso. 5, 6, no puedes tardar más de 10 segundos. Eso que se ve ahí. Ahí. 7, 8, eso, ahí. Inicia el RCP. 1, 2, 3, inclínala más hacia arriba, 5, más hacia arriba, 6, hacia arriba. 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Te dio, sí te dio, eso. ¡Ay, sí, Dios! ¡Ay, Dios! Muy bien, Antonio, muy bien. Ven, Antonio, ya ves cómo sí puedes. Muy bien, Antonio. Ahora, complétalo, completa tu proceso. 29, 30, 1, 2, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Durante la ejecución de todos estos escenarios, vamos a agregar también que los instructores están arrojando pequeños cohetes para hacer un poco más estresante toda la situación, que algunos de sus participantes también están actuando como ladrones y están robando el equipo que ellos necesitan en cada una de estas situaciones. Así es que eso complica aún más su trabajo. Y si hay otro derrumbe aquí, no vamos a quedar. Oye, pulso distal, extremidad. Tengo pulso, bueno, como lo tiene. Mi pierna. La extremidad que sí, compañía de mía. Betty. Quiero capilar de 5 segundos. ¿Estás asegurada mis cosas? Pues como su compañero de la persona. Necesito que ella se acerque. Vamos a apreciar que con algo de maquillaje tratamos de conseguir mejores efectos y que ellos sientan algo mucho más real a la hora de hacer estas pruebas. Aquí observamos un parto en un baño público en donde los familiares acuden y complican toda la situación para nuestros participantes. Y de verdad dense cuenta del estrés al que se someten, sin importar de que las situaciones sean maquillaje, muñecos. Y a pesar de ello, el estrés es muy real. En este otro caso vemos un suicidio por ahorcamiento. Y esto descontrola un poco el ritmo de todos los escenarios, ya que ellos están puestos para hacer acciones o ejecutar todos sus protocolos de rescate y salvar a las personas, pero en esta situación es un poco distinto. Lo vieron que se subió y se puso. De hecho, revisé una porque
Y en general los casos se van complicando a una parte en la que ya llevan algunas problemáticas incluso psicológicas para estos participantes, o a ejecutar acciones para los cuales no están listos o no han pensado en prepararse previamente. Después de todos estos escenarios, pudieron comer algo, fueron a descansar, pero en la madrugada, con temperaturas exageradamente bajas, los levantaron con una alarma y un nuevo caso se presentó. Menciona el instructor, fue un derrumbe o una situación de riesgo en general, y el objetivo de estos participantes es realizar un triage o una priorización de pacientes. Pero, insisto, anexemos la visibilidad tan nula, el cansancio, el frío que en verdad era muchísimo y que realmente ellos creían que toda la prueba se había terminado. Y hay muchos pacientes. Nuestra indicación es hacer el triage de todos estos pacientes y atender lo que sea necesario. Es una misión de búsqueda, de rescate, y esperemos que no sea de recuperación. Recuerden sus prioridades de triage. Cuídense los que están lesionados, por favor. Y cuídense ustedes, regresan los 8. ¿Me escuchas? Prefiero que la pierna derecha. Encuentro algo en No encuentro nada. Encuentro algo en A. Vamos a poner atención a lo que el instructor tiene que decir para concluir todas estas pruebas. Esto fue al día siguiente de todo esto. Y considero importante mencionar el esfuerzo que realizan todas estas personas para ser mejores y desempeñar sus funciones de la mejor manera en un futuro. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y esperar nuevos proyectos y nuevos videos. Ayer yo comentaba con algunos de ustedes que en el momento en el que a ustedes los quebramos, en el momento en el que lloras, en el momento en el que dices no sé qué hacer, en el momento en el que te quedas pasmado, ese es un punto de inflexión. Cada que ustedes alcanzan, es como los deportistas de alto rendimiento, alcanzan un nivel de condición, lo rompen y después llegas a otro nivel de condición. Y así sucesivamente esto es en toda la vida. Y más en estas cuestiones que son de estrés, que son de esfuerzo y que conllevan muchas cuestiones. Ellos, todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, en algún momento pasamos por esta cuestión. Y en algún momento nos quebramos, en algún momento lloramos, nos desesperamos, gritamos, nos bloqueamos todo. Okay, o sea, no crean que llegamos el primer día y ya sabíamos hacerlo todo y sabíamos hacerlo bien. Eso es un hecho. Okay. ¿Cómo fue el primer caso? Que si lo piensan en retrospectiva, los primeros casos fueron muy sencillos. Y piensen los últimos casos, cómo estuvieron. No los de la madrugada que los despertamos, sino los últimos casos, qué tan sencillos o no estaban. Y dense cuenta que fueron evolucionando para bien o para mal, pero fueron evolucionando en ese cambio. Entonces, por favor, no se rindan, de verdad no se rindan hasta que lo hayan completado o hasta que hayan dado todo. Siempre que trabajen con un paciente, den lo máximo de ustedes. No tienes derecho a rendirte, no tienes derecho a detenerte hasta que no lo hayas dado todo. Hasta que no vomites, hasta que no tengas una lesión que de verdad es incapacitante, que ya no puedes hacerlo más, no tienes derecho a detenerte si no has hecho todo lo posible, si no has puesto tu máximo esfuerzo. Y siempre piensa en eso. Y pues suscríbanse a Triskel Studio. Ah, estoy muerto. A ver, así pon la luz. Repetir esta escena de hace años. Suscríbanse a Triskel Triskel Studio.
lo volvió a hacer. Le valió. A ver. Bueno. ¿Tienes restaurantes? Ah, amigo, yo te salvo. Ale, ¿cómo te sientes? Bien. Duele un buen, güey. Duele bien gacho, güey. Por algo el arnés va hacia el otro lado. Ay, pinche arnesote. Pero es feliz. Sí, ¿y esta qué? Hay que atorarla de arriba. Uno, dos, tres. ¿Revalora al paciente? ¿Tiene pulso? No tiene pulso. Analizando rico, nota que el paciente. ¿Qué marca? ¿Analizando rico? Ok, sigue. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¡Marino! Uno, dos, eso tenías que hacer. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, veintiuno, veintiuno. ¿Me tienes datos del paciente? ¿Sí? 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 ¿Sí?